estamos haciendo una nueva edición de La Casa Invita, en este caso Noche de Tango. Bueno, la idea es tratar de hacer siempre algo temático. Nos habíamos hecho la noche del bandoneón el viernes anterior, así que este viernes queríamos seguir con una noche de tango, para que la gente palpala tenga un lugar donde venir a disfrutar, que haga de la Casa de la Cultura su espacio, porque es un espacio para toda la familia y es lindo que el palpaleño tenga un lugar donde venir a disfrutar todos los fines de semana, ¿no? Así que bueno, en esta ocasión estamos contando con Mario García, Belén Correa, Ñata Luca, que van a estar cantando. Y en cuanto a baile está el IDAF Zona Palpalá, Club de Amigos del Tango y Escuela de Danza, Ballet Folclórico El Jujeño. Tuvo una buena recepción, bastante gente, unas clases, la verdad que yo me sentí muy cómodo y por suerte poder difundir lo que es el tango. Estamos viviendo épocas en donde necesitamos el arte, necesitamos que haya arte, que uno pueda a través del lenguaje expresivo poder expresar lo que siente, en lo positivo y en lo negativo, ¿sí? Y que estos espacios estén abiertos para toda la comunidad de manera gratuita me parece que es un beneficio muy grande para la comunidad.